Bueno, porque un romance, a mí me encanta personalmente. Hace poco interpreté un romance en verano con nuestro grupo de teatro y la verdad es que escribí un romance porque son historias que, claro, en la época medieval y en otras épocas eran historias traídas de lugares lejanos. Como no había televisión, no había internet, no había manera de comunicarse, pues los juglares y trovadores llevaban todo ese conocimiento de pueblo en pueblo y toda esa sabiduría a través de lo oral y de las generaciones. Entonces, pues este romance viene de un lugar muy lejano y es una historia muy antigua. Espero os guste. Romance del elfo triste. Había una vez un enigmático elfo que vivía en su reino y era tan feliz. Viajaba y volaba entre paisajes de ensueño con su hada amada, danzaba y cantaba. Triste, triste.
Florecer.